La sociedad dice que la discapacidad es un límite. Y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites. Hagamos un mundo para todos. Que deja a Luis López y revienta la pelota. Lo ve el árbitro y marca el penal. Vamos a ver en esta toma. Me parece el brazo. Y para el árbitro es intencional. Ahora... Sí, pero estira el brazo también Sergio. Y bueno, fíjate que los jugadores no lo reclamaron, los jugadores del Olimpia. Asumo se que... Se percataron en ese momento el árbitro. Asumo que los jugadores de Real España están diciendo que le pegó en el hombro al jugador Mendoza. Claro, porque eso es lo que indica la... El árbitro del partido. Y lamentable, ¿no? Por que se descompuso todo, sobre todo por la expulsión. El Real España está abajo en el marcador. Hay una indicación de Hernán Medford Samael, muy atento con lo que está pasando en el sector de cancha. Están lanzando objetos, están lanzando piedras ahí. Por eso está Medford reclamando. Y le comentaba que ahí se metió, bueno, Juan Ramón Mejía con Said Martínez. Y bueno, y aquí abajo se Medford también, Carlos Orlando Caballero. Y ahora está muy molesta la gente del Real España. ¿Cómo va a terminar Armando Castro? Como pueden, se puede observar. Y bueno, y aquí están consultando incluso el cuarto árbitro en su momento, compañeros, si es o no penal el segundo. Y ahí le está. Es que se quiere quedar Cuba. Cuba se quiere quedar ahí parado al lado del palo. Y el árbitro le dice que se tiene que colocar en el centro. El Buba se quiere quedar en señal de protesta. Sí. Ahí pegado al palo. Déjalo ahí, le dice Acosta. Claro, él puede moverse. Y él puede quedarse. Lo que está haciendo es un acto, en realidad, de protesta. El jugador y los futbolistas de la España, eso es lo que le mandó a decir el cuerpo técnico. El señor Hernán Medford, y el Olimpia va a anotar el tercer gol del partido. Olimpia está ganando 2-0, son 31 minutos, lo va a lanzar el Choco Lozano. ¡Gol! ¡Gol del Olimpia! ¡Gol del Olimpia! Anotó el tercero sin mucha gracia. La verdad es el primer gol que narro así, en donde no hay nada que hacer porque le regalaron la anotación. El equipo España, en señal de protesta, lo lanzó como correspondía el Choco Lozano. Bueno, y en el conteo de goles se acerca uno. En este momento, Anthony Lozano, luego de este lanzamiento, imagino que hasta el mismo futbolista se siente raro, ¿no? Sí, ya se ha de haber sentido. Habría que preguntarle, Samael, es un buen dato, porque no creo que ningún futbolista, muy pocos en el mundo, habrán tirado un lanzamiento penal de esa manera. No, de acuerdo, Januario. Y ahí vemos la plática, Carlos Orlando Caballero con el cuarto árbitro.